¿Quién ha leído su libro El Secreto? ¿Y qué le dijo el libro El Secreto? Piense siempre a que haga una lista, dañe 5 billetes de un dólar, lo dañe, le pone otro 5 0 y lo pone 100 mil dólares o 1 millón de dólares, lo pega uno en el espejo del baño, así que cuando se levanta y se cepilla los dientes, mira los 1 millón de dólares y lo pone en la cama y lo pone por todas las partes, así que empieza a visualizar la riqueza. Le están diciendo también que de crear como un portafolio, una, no sé, ¿un qué? Eso, la mapa de los sueños, donde tú pegas la casa de tu sueño, el carro de tu sueño, el bote de tu sueño, la mujer o el hombre de tu sueño, todo, ¿sí? Y después vive con eso. ¿Por qué? Porque te han dicho, o al menos según esa ley de la atracción, que tú atraes lo que tú piensas. Es correcto. La ley de atracción funciona. El problema es, allá hay dos problemas. Porque yo he visto, eso pasó hace, ¿qué? ¿Cuántos años? 5, 6 años, o tal vez más, ¿sí o no? No me acuerdo. Hace algunos años. Y muchas personas se frustraron con eso. ¿Por qué? Porque hicieron toda la cosa perfecta, como les habían dicho, pero no le funcionó. ¿Por qué? Porque se olvidaron de actuar. Tú puedes tener todos los sueños que quieres, pero si no mueves tu traserito y lo subes de tu silla y te vas afuera a trabajar duro, no vas a lograr nada. Esa es la primera cosa. Aún así, hay un tipo de cambio en la ley de la atracción. Tú normalmente te vuelves lo que tú piensas. Entonces, si tú piensas al carro de alta gama, o la mansión, o al dinero, ¿qué se vuelve tu mente? Se vuelve dinero, mansión, o carro de alta gama. Entonces, ¿qué va a pasar? Que vas a atraer esas cosas, tal vez, si trabajas muy duro. Entonces, la gente que dice, sí, lo logré, tenía esa mansión y la vi y ahora es mi mansión y lo que sea, es posible, pero el punto es, sacrificó esa persona la parte más bonita de su mente. ¿Por qué? Porque su mente se volvió burda por la atracción del dinero. Entonces, funciona, pero yo aconsejo de tener las metas más importantes, que sean metas sutiles, no burdas. Que sea más hacia la felicidad, que más a la parte espiritual, más a tu ser. Y cuando tú tienes eso, automáticamente el resto te sigue. No hay problema con eso. Es que siempre se piensa que una persona que va hacia la parte espiritual debe ser pobre. ¿Quién le ha dicho eso? Claro, le muestran los santos que van en el desierto, todo así con las costillas afuera y todo pobres, pero a ellos no les interesa, ellos no son pobres, no son interesados, pero no es que son pobres, no les interesa nada de eso. Y me parece justo que cada persona, cada uno de ustedes que tiene su familia, que tiene sus hijos, debe tener su casa, su carro, su trabajo. ¿Cuál es el problema con eso? ¿Quién le dice que debe ser pobres? Pero al mismo tiempo pueden seguir un sendero espiritual. Eso sí que es importante. ¿Por qué? Porque si tú no tienes el ser, no sabes quién eres, ¿dónde corres? ¿Dónde estás corriendo? Estás en piloto automático por toda la vida, llega a los 75, 80 años, Alzheimer, con Alzheimer no, porque ya no te acuerdas, pero decimos que no tiene Alzheimer. Decimos que no tiene Alzheimer y ¿qué pasa ya? No, pues corriste toda la vida, ¿para qué? Perder un apartamento a un muchachito o una muchachita o a los hijos que tal vez ni siquiera te miran. ¿Dónde está el sentido de eso? ¿Sí? Entonces, la cosa es que si tú piensas en grande, y aquí yo estoy de acuerdo con la ley de la atracción, si tú piensas en grande, pero en grande, e chiaramente che il chiquito tu lo logra, perché tu pensi in grande. Entonces il chiquito te llega así, per añadidura. E il chiquito che è? La casa, il carro,
la comidita e la finchita si chiede, adesso ti llega solo, però non ti devi preoccupare, ossessivo, volverti ossessivo solamente in questa cosa, perché stai pensando tutto il tempo in te, stai pensando tutto il tempo in algo molto, molto piccolo, come dire, solamente giù, entonces quando sei giù, è molto piccolo, devi ampliare il radio. Ora, se tu pensi alla famiglia grande, insomma, alla famiglia universale o alla gente o trovai a livello sociale también, che passa? Che se ti llega solo, non hai nessun problema con questo, è molto facile. Entonces, la ley de attrazione esiste nel senso che tutto questo universo è un'attrazione. ¿Attrazione a che? Ora, diciamo che nosotros tenemos la luna viene attraída da che? Della Terra. E la Terra viene attraita del che? Del Sol. E il Sol del che viene attraito? Sta facendo una vuelta molto grande nella galassia. E la galassia del che viene attraita? Ai 100 milioni di galassie. Deve stare al centro che noi non possiamo neanche immaginare, che è tan grande che tutta la galassia sta rodeando. Perché tutto il sistema solare, se usted lo mira, sta algo che è un corpo celeste ma grande che attrae tutti i chiquiti, sì o no? Questo è quello che vediamo nella scienza. Sì? Entonces, qual è questo punto infinito che attrae tutte le galassie? Un punto centrale. Questo punto centrale a livello spirituale è il Ser Supremo. Todavía non si è potuto provare, però pensalo. Tutto va alrededor di esso. Todo. Entonces, la idea es ampliar el radio al máximo, mentalmente. Hemos dicho que el pensamiento es mucho más veloz de la luz, ¿sí? Nosotros somos mucho más poderosos y veloces de todo. Pero, si nos quedamos en lo chiquito, si yo me quedo en este barrio o me quedo en esta casa mentalmente, non esiste, lo dice, è tan piccolo. Ok? Devo espandere la mia mente. In questo caso la legge di attrazione funziona, funziona molto bene. A me funziona, non so ustedes, però a me funziona. Uno attrae lo che chiede. Se si pone una cosa nella cabeza, questa cosa llega. Ora, se regresiamo alla fede, se io tengo fede, che penso? Che mi dio questa cosa che io dicevo chiedia? Alguien me la dio. La gente dice è l'universo. Sì o no? Lo stai ascoltando? È l'universo che ti manda questo, l'universo ti manda quello. L'universo sono piedras e planetas. L'universo non tiene il suo potere di mandarti nada. Deve stare alguien atrás dell'universo che ti manda questo. Questo io me lo creo. L'universo non mi creo che l'universo mi manda nada. Se noi dobbiamo studiare l'universo, che vediamo? Planetas, galaxias, espacios, vacío, violencia, explosiones. ¿Eso que me manda el universo a mí? Nada. Su universo no. ¿Qué que está atrás del universo? Sí que me interesa. Eso me interesa. Esa es la ley de la atracción para mí.